Bueno, muy bien, estamos en esta tarde con Pablo, que nos vas a contar un poco cómo surge esta idea de hacer este juego de ajedrez aquí al aire libre. Y bueno, contanos un poco también cuántos son los que participan y quiénes. Bueno, buenas tardes primero. Bueno, la idea surge un poco porque en Salto somos, bueno, 5 o 6 jugadores que jugamos regularmente torneos, casi siempre. Estamos yendo ahora que está volviendo un poco todas las actividades. Hemos ido a Junín 5 o 6 torneos hasta ahora. Empezamos a ir en octubre más o menos, que empezó a volver el ajedrez. Y estuvimos charlando entre los 5 o 6 que viajamos regularmente, que queríamos hacer alguna actividad, que hace mucho no se hacía una actividad en Salto de ajedrez, hace tal vez más de 30 años. Y bueno, empezamos a charlar de eso y empezamos a ver qué evento podíamos hacer. Y de ahí surgió que queríamos hacer una simultánea. Bueno, hoy, bueno, una simultánea es que un solo jugador juegue contra varios jugadores a la vez. En este caso, en esta primer simultánea, hemos juntado más de, bueno, aproximadamente 25 jugadores. Y bueno, sí, el objetivo de la simultánea es más o menos levantar el ajedrez en Salto, que se haga más viral, también aprovechar la serie Gambito de Dama, ¿no? Que empezó a poner de moda el ajedrez. Y bueno, nada, el objetivo más que nada de viralizar, por así decirlo, un poco el ajedrez acá en Salto. ¿Tiene un fin competitivo o solo un recreativo y un momento para compartir? No, es más que nada, el fin es más que nada recreativo, de difusión y competitivo, obvio, todos van a querer ganar. Pero más que nada, el objetivo es ese, difundir el ajedrez acá en Salto. Bueno, nos sorprende mucho la cantidad de gente que hay, pero también que hay niños, ¿no? Sí, bueno, el ajedrez, digamos, de, no, bueno, en todos los deportes, digamos que esté, el sector infantil es muy importante porque, es muy importante porque es como que el futuro, ¿no? Entonces, bueno, está bueno que haya variedad en cuanto a edades y creo que, nada, que haya niños, está buenísimo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.